Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video sobre el lunes progreso, lunes mandilón. Les mando un, su, un fuerte saludo y un abrazo. Su amigo Guillermo desde el norte de México con este video los lunes por la tarde, después de ir a hacer la despensa, el mandado para, para la señora de la casa y para los niños. Saludos, amor. Si ves el video, el día de hoy vamos a ver varios temas, así rápido, saben que estos vídeos no deben de tardar más de 10 minutos, mucho menos de eso. Este aviso la rifa de los 34 watts que ayer hice y después pues anunciaba ahí que no tengo ahorita liquidez de Litecoin, este no quiero sacar de la nano. Eh. Lo, los Litecoin que tengo ahí, entonces la cambié por BAT. Este, ya se hizo, ya se, se publicó ahí en el grupo de Invierte en Cripto de Facebook y este, pues, está confirmada la recepción. Los 34 BAT ya fueron pagados. Eh, también acabo de publicar ahí en el grupo de Invierte en Cripto en Facebook una foto. Estaba viendo un video hace rato este, sobre un como tipo draft eh, de la NFL, pero en este caso de, de CNBC. Este, como que el draft de las acciones que están recomendando para este año, ¿no? Que piensan que este año van a estar mejor. El número uno, eh, obviamente de uno de los de todos los que dan sus predicciones, ¿no? Uno de ellos. El número uno puso a Disney. Y el número dos, sorprendentemente, puso a Bitcoin. Entonces, bastante positivo ese esa predicción. ¿no? Vamos a ver cómo le va. Este yo la veo con muy buen. O sea, mucha uh, pensando o, o dando a entender adopción. ¿no? Este número 3, al final del video les voy a platicar un poquito sobre mí, qué hago, eh, bueno, más o menos qué hago y cómo, sobre todo, cómo organizo mi tiempo o cómo le hago, porque me han preguntado en un par de ocasiones que cómo le hago para organizar el tiempo con este, las actividades que, que tengo. Entonces, al final les platico un poquito de eso y este, pues. Bitcoin eh, está ahorita en 5.140 eh, dólares Lo chequeé antes de, de empezar el video No sé cómo hacerle para mostrar la pantalla de, En un video así este, Para mostrar la pantalla eh, Y después también switcharme Para que se vea la cara o algo así Con el celular que es como hago estos videos De los lunes mandilones este, Entonces pues se los platico Bitcoin 5.140 <coughs> Se sigue manteniendo arribita de la de la marca de los 5.000, de los 5.100. Entonces, positivo, aunque yo lo veo un poco eh, negativo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque creo yo que se está formando una vela bajista. <coughs> Disculpenme. Eh, que se podría romper si hay una subida fuerte, ¿no? Arriba de los 5200, 5240. Mientras siga en este rango, creo que eh, una vela bajista que nos lleve a niveles más bajos es más probable. Trae una bajada en las últimas 24 horas de 3.3%. Este Ethereum ha bajado menos 10%. No se ha visto muy muy bien. Litecoin menos 12%. En todas estas son las últimas 24 horas. XRP menos 9%. Y el BAT menos 7%. Este, no se ve muy bien eh, el mercado. La dominancia de Bitcoin sigue subiendo un poco. Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo se sigue comportando el mercado estos días. Eh, acabo de entrar ahorita, antes de hacer el video, al CoinMarketCap, a la aplicación que tengo aquí en mi teléfono. Eh, mi teléfono es Apple, es iPhone. Este, Tuvo una actualización eh, ya te pide que te des de alta un usuario y un password. Antes no, no pedía, pero si sí me gustó, eh, pues la nueva, el nuevo look. Este ahí para los que tengan uh, iPhone, no sé si en Android, me imagino que también. Este, pues chequen la actualización de CoinMarketCap en su celular, se ve muy bien. Y por último, regresando, este otra vez a. ¿Qué, ¿Qué hago yo? más o menos qué hago yo y cómo organizo un poco el tiempo. Este, pues básicamente soy un esposo y padre de familia. Este eh, llevamos. no me regañes, mi amor. Creo que seis años de casado. Vamos a cumplir seis años de casados. Y este. Tengo tres hijos. Una niñita de cinco años. Un niño de tres años y un bebé de nueve meses. este Gracias a Dios, muy feliz, muy contento. este Amo mucho a mi esposa y a mis niños. Trabajo en una empresa aquí en, en la región donde estoy. Hay muchas empresas automotrices, entonces trabajo eh, en una empresa automotriz. En el área administrativa, área de liderazgo de la, empresa administrativa, de la, de la parte administrativa de la empresa. este Con horarios, pues son largones. Este, de 7 de la mañana a 5, 6, 7 de la tarde este, Más o menos son los horarios normales Hay los que estén en este rubro de, de trabajo Empresa automotriz, pues me, me entenderán Y este pues cómo le hago para tener eh, dos canales Básicamente de YouTube este Tengo este canal de Buscando Cripto Dinero Que si no le han dado like, si no están siguiéndome Por favor regálenme un like, suscríbanse al canal Estén bien las estadísticas que... Más de la mitad de las personas que ven los videos no están suscritas, entonces regálenme una suscripción. Y este, tengo otro canal que se llama Buscando lo Escondido con temas bíblicos. Eh, que ese normalmente subo contenido los ya sea viernes en la noche o sábado. Este celebro yo algo que se llama Shabbat, Este. de acuerdo a la Biblia. Entonces, por eso los viernes en la noche o sábado no agrego contenido aquí a este canal de Buscando Cripto Dinero este y cómo le hago pues básicamente me despierto muy temprano todos los días o intento despertarme muy temprano todos los días, empiezo mi día, este me despierto por ahí del 15 a las 5 de la mañana, llego al trabajo a las 6 de la mañana o antes de las 6 de la mañana, 5:45 por ahí para alcanzar a hacer un video Editarlo, subirlo, antes de que empiece la eh, jornada laboral. Este, y ahí en los ratos que tenga libre, pues reviso en lo, en el camino de mi casa al trabajo, de la, del trabajo a la casa, por lo general voy escuchando. Eh, a otros canales de YouTube con información sobre criptomonedas, bitcoin, eh, finanzas, eh, todo ese tipo de, de información y de, de otro tipo también, este, pues, bíblica o de, de, de muchas otras, o sea, casi nunca escucho música este, para mejor eh, estar eh, mientras estoy manejando, estar escuchando información más relevante. Este, pues así es más o menos como le hago. Este, no sé si, si le sirva de algo, pero este, pues creo que si sí, despertarse muy temprano, despertarse temprano, te puede ayudar a llegar a otro nivel. Este, estaba escuchando hace rato, me mandó mi esposa un link de un video de eh, el club de los de, de los que se despiertan a las 5 de la mañana, creo que algo así se llama, que es un libro de que es y esto es un resumen sobre el libro, y pues habla mucho de, de eso, no que personas de mucho éxito. Este, que no, yo no me considero una, este, pero personas de mucho éxito, este normalmente se despiertan muy temprano y sacrifican algo que la mayoría de las personas no está dispuesta a sacrificar, que es despertarse temprano. ¿no? Este habla sobre muchas otras cosas, pero este me identifique un poquito con, con esa información. Entonces, pues ahí le dejo el video, amigos. Ya se me hizo muy largo, ya voy para los 8 minutos y pues estos videos de los lunes mandilones. Slash Progress No deberían de estar tan largos Sale amigos Que estén muy bien Un fuerte abrazo Y pues ayúdenme a llegar a los mil Vamos por los mil Bye bye